Querido Juan Carlos, qué alegría de verdad. Igual. Poder tener esta conversación tan poco después de haber tenido el placer de ver el montaje dirigido por ti de La Madre, protagonizada la obra por Aitana Sánchez Gijón. Y bueno, te lo acabo de decir porque no nos pudimos ver ayer que vi la obra, pero lo repito aquí, qué gran montaje. Gracias. Qué gran montaje y qué alegría y qué orgullo verte aquí como un director peruano. Yo sé que a ti te puede incomodar. Sí, totalmente. Pero me parece que, bueno, triunfando aquí, haciendo montajes importantes que están teniendo impacto en el teatro madrileño. ¿Cómo te sientes? Raro. Contento porque van saliendo proyectos y contento con cómo reacciona la gente aquí en Madrid y cómo de alguna forma nos han abierto las puertas, ¿no? Con mucha generosidad, después de un tiempo de ubicarse, yo me venía de una seguidilla de obras en Lima y acostumbrarse a otro entorno era algo que yo no lo tenía ni meridianamente programado, ¿no? O sea, irme del Perú era impensable para mí. Pero claro, las circunstancias han sido otras. Entró la pandemia, llegó la pandemia y me tuve que... Los teatros han estado cerrados por 2 años. ¿Y qué sentiste? Tú tenías una posición bastante segura. Sí. Un terreno muy conocido para ti, un director muy conocido por el público, muy conocido por actrices, actores, productoras. De pronto dejar eso y asomarte a un territorio desconocido, donde tu nombre no era reconocido, tu trabajo, más hay algunas personas que conocían tu trabajo, que habían visto tu trabajo en el Perú. ¿Cómo así dar ese paso? ¿Por qué no seguir donde te iba tan bien? Es como una consecuencia de más un impulso y una necesidad de... Acá no está, no hay un futuro cercano de teatro. ¿Cómo hago? Tenía ya una propuesta para dirigir aquí, Mamma Mía, pero esto se había cerrado antes de la pandemia. Yo originalmente iba a venir solo a dirigir la obra y de ahí me regresaba. Porque, como tú dices, hacía los proyectos que quería, trabajaba con los actores con los que soñaba, en los teatros que me fascinan, con la gente que siento que son mi familia, ¿no? Entonces, el cambio fue sucediendo poco a poco y me empecé quedando y después de hacer el musical sentía la necesidad de hacer obras de texto, que es lo que finalmente es con lo que más me conecto, ¿no? Pero eso ha sido, como tú dices, un proceso, ha sido un golpe al ego, un ejercicio de ego que es muy fuerte, ¿no? Porque en Lima estoy acostumbrado a llamar a gente que forma parte de mi círculo de vida, ¿no? La gente con la que comparto desde mi cumpleaños hasta los cumpleaños de esa persona, ¿no? Entonces, ofrecerles un proyecto, hay una confianza de uno para el otro, que acá eso no existe, ¿no? Entonces, cuando he empezado, recibía comentarios como, bueno, lo que has hecho en el Perú acá no significa nada, ¿no? No es referencia de nada. No es referente de nada. Si fuera, aunque sea Argentina, pero ni eso, ¿no? Es un mercado teatral muy grande, muy segmentado por las provincias aquí en España, y realmente hay mucha demanda de teatro, pero también hay muchos directores, muchos actores, muchas salas alternativas, digamos más mainstream, teatros públicos. Entonces es un sistema muchísimo más grande y claro, yo era un alfiler, ¿no? Todavía lo soy, pero siento que las cosas se van dando y son procesos mucho más largos de lo que estamos acostumbrados en Lima para generar un proyecto. Se parece más al cine en ese sentido.
Y claro, todavía tienes una sensación, se te siente como de estar como en una etapa inicial, pero sin embargo, fuiste parte de Grease, dirigiste ya como director principal Mamma Mía, y luego Prima Facie, ese monólogo poderosísimo con una actriz como Vicky Luengo y con un impacto como el que generó el año pasado, y ahora La Madre, también con una actriz referencial en el cine iberoamericano como Aitana Sánchez Gijón. No está nada mal para hacer el comienzo, ¿no? No, la verdad que ha sido increíble cuando lo ves como con un poquito de distancia. El día a día puede ser a veces un poco más exigente, y yo soy bien duro conmigo mismo, tú lo sabes. Entonces, al inicio sí, y todavía siguen siendo batallas que claro, es un medio muy grande. Entonces, poco a poco es ir trabajando a largo plazo. Y claro, yo digo, ¿por qué no hice esto a los 30? ¿No? Tengo 42, ¿por qué no lo hice antes? Que tenía como más espíritu aventurero, ¿no? No después de haber hecho casi 40 obras que he hecho en Lima. Pero bueno, las cosas se dieron así. Y cada proyecto ha sido un regalo, sí. ¿Y cómo tú dirigiste El Padre en Lima? Hmm. ¿No? Esta obra por la que un dramaturgo como Florian Zeller se convirtió en un dramaturgo global, ¿no? Un dramaturgo de impacto global. Y ahora, esta obra, diriges esta otra, que creo que es la obra con la que él completa. Con la que él inicia. Ah, con la que él inicia la trilogía. Es el primer texto que él escribe. Entonces, de la trilogía. Se hace muy conocido por El Padre, pero ya existía La Madre, y luego hace entonces El Hijo. Exactamente. Que no has dirigido todavía. No, acá los derechos están tomados, entonces no se puede hacer, y ya se hizo una producción en Lima, entonces vamos a ver en qué lugar, pero me encantaría hacerla, porque también conecto mucho con el universo del autor. ¿Fue una iniciativa tuya? ¿Tú propusiste el proyecto? ¿Alguien te buscó con el proyecto? ¿Cómo no, se... ha sido una propuesta mía. Proponer, estoy esperando que pase el... Sí. Los proyectos los propuse a dos productoras que conocí gracias a David Serrano, que es una especie de... Le digo que es mi padrino acá, porque es la persona que me ha ayudado a tener reuniones, me ha asesorado, me ha acompañado. ¿David y tú se conocen en Lima? Nos conocimos aquí por Claudio Tolcachir. Claudio Tolcachir lo llevamos a Lima en un momento con los talleres de la plaza que manejaba Rómulo, mi socio hermano. Y un día comiendo los tres, Claudio con esa energía que lo caracteriza, se distrae un ratito y dice, tú deberías conocer a David Serrano. Se parecen mucho, hacen el mismo tipo de proyectos. Entonces conocí a David, acá nos tomamos un café en Bellas Artes, y David estaba preparando Billy Elliot. Yo lo tenía, ya teníamos nosotros los derechos comprados, lo íbamos a hacer un año después. Entonces David me dijo, hay muchísimas cosas que estoy viviendo ahorita que me hubiera gustado saber antes. Entonces, que me gustaría compartirte para que tú estés preparado para lo que se viene, porque Billy Elliot es un montaje sumamente complicado por todos lados. Entonces David, sin conocerme, sabiendo por referencia a Claudio, me abrió su montaje. Me dijo, ven a mis ensayos, reúnete con mi director musical, con mi coreógrafo, con mi asistente de dirección, te ayudo en todo lo que quieras. Entonces yo me tomé ese ofrecimiento muy en serio y empecé a venir a Madrid muchísimo más seguido de lo que yo estaba acostumbrado. Me vine a ver unos ensayos, me vine a los ensayos generales, me vine a la primera función con público, me vine a la mitad de la temporada, y en ese tiempo empezamos David y yo a forjar una amistad, porque nos dimos cuenta que, como bien decía Claudio, teníamos
muchos puntos en común. Nos gustaba el mismo tipo de obras, nos gustaba hacer musicales y obras de texto, nos gustaban las mismas películas, la pasábamos muy bien juntos. De hecho, he visto que creo que David dirigió hace no muchos años la obra con la que comenzaste. Con la que comenzamos. Donde tuve además el privilegio de ser parte, El Hombre Almohada, ¿no? Exactamente, y eso fue porque cuando ya éramos muy amigos, yo le dije, no puede ser que tú no hayas hecho El Hombre Almohada. Y me dijo, no, que no conozco la obra. Y yo le mandé el texto y dijo, ya, esta obra la tengo que hacer. Entonces, nos ha acompañado y en ese camino es que yo le propongo, ya tenía desde hace muchísimo tiempo los derechos de Pantaleón y las Visitadoras, que sentía que era algo que podía funcionar muy bien para teatro, pero necesitaba que alguien escriba. Y cuando estuve todo ese tiempo con David, me di cuenta que David era, o sea, un lujo, un nivel de talento que entiende el género de una forma que no existe en el Perú. Entonces se lo propuse como tímidamente y se entusiasmó muchísimo, y eso ya fue la puerta que abrió una de las amistades más importantes de mi vida, ¿no? Entonces, así como él empezó a ir a Lima, empezó a conocer el Perú, se enamoró del Perú, vivimos el proceso de creación de un espectáculo juntos, yo empecé a entrar también en su círculo, y en su círculo era conocer a los productores de Billy Elliot, que en ese momento, antes de la pandemia, estaban preparando Matilda, que se tuvo que postergar también por la pandemia. Que también dirigió David, ¿no? Que también dirigió David. Y con el vínculo, ellos sabían que yo había dirigido Mamma Mía. Esos productores fueron a Lima a ver Pantaleón. Y ahí fue que me propusieron hacer Mamma Mía. Y eso fue como lo que abrió la puerta en España de mi trabajo. Y David también me ha presentado a los productores de estas obras, y lo que me dijo es, ya, bueno, lo que suceda ahí adentro ya es tu problema. Claro. Ya depende de ti. Y ahí lo que hice es entender un poco cómo funciona el teatro en Madrid, cuáles son las necesidades de las productoras, y buscar eso. Yo, que he sido director artístico de una empresa productora y he trabajado muy de cerca en la plaza, conozco cómo se arman las programaciones, cómo se buscan textos. Entonces, yo no soy un director que necesariamente quiere hacer solo una obra, ¿no? Sino que como bien dice Alberto, hay que tener 10 en tu mesa de noche para, en el momento que algo se necesite, tú tengas una opción. Entonces, entendiendo un poco cómo funcionaba, qué tipo de proyectos necesitaban, y sabiendo que yo era un director con cero nombre acá, lo que tenía era que proponer proyectos pequeños. Entonces, esta etapa inicial tuya aquí, que comienza con los musicales, trabajando junto con David en Gris, luego dirigiendo ya Mamma Mía, pasas como un director que tiene la experiencia, un director artístico, dices, sí, mi entrada al teatro madrileño debe ser con un teatro de texto, de obras pequeñas, contundentes. Y antes de hablar de Prima Facie, por supuesto, hablemos de La Madre. ¿Cómo así, ya que nos comentas que fue una idea tuya, ¿no? ¿Cómo así dijiste, creo que La Madre es un texto que conviene proponer? A los productores, a Barco Pirata, que es la empresa que produce La Madre, le propuse varios textos y le dije, mira, estas tres cosas a mí me encantarían hacer. Cada una con su pro y su contra. Ellos evaluaron y dijeron que empecemos, lo cual ha sido algo muy bonito, empecemos con La Madre. Y me dijeron, ¿quién quisieras que sea La Madre? Y yo dije, Aitana Sánchez Gijón. La productora, gran amiga mía ahora, Nuria Cruz Moreno, se rió y me dijo, ya, todos. Entonces, me dijo, ya, vamos a ver si es que lo logramos, ¿no? Porque Aitana es una de las grandes figuras de la cultura española, ¿no? Ha sido presidenta de la Academia,
todo el mundo conoce a Aitana. Pero yo, eso mismo que te pasa a ti cuando diriges, o a mí cuando dirijo en Lima, que lees y ya te aparece una imagen, yo tenía que ser fiel a esa intuición. Entonces, fue, o sea, hace un año y medio que hemos gestado el proyecto, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo de evaluación, de presentarla a una sala, digamos, es un proceso mucho más largo, eso es lo que te decía al inicio, porque como hay tal demanda, esta es la capital del teatro en castellano, hay mucha demanda por salas, muchas temporadas, muchos requisitos para que se puedan hacer, entonces hay que planearlo todo con mucha anticipación. Entonces llegamos ahí a la madre, y Aitana se confió en mí antes de yo haber estrenado Prima Facie, porque lo cual estaba muy bonito, lo cual fue un acto de fe, ¿no? ¿Tú sientes que Prima Facie, o sea, quiero decir, si Aitana Sánchez Gijón ya confió en un proyecto tuyo sin que estuviera todavía Prima Facie, imagino que confías en que algunas puertas más se abrirán luego de que hayas dirigido a Aitana y a Vicky Luengo en Prima Facie, sobre todo con el impacto de ambas obras, pero el impacto del año pasado de Prima Facie. Prima Facie continúa de gira, sí, pero digamos, su gran impacto del año pasado fue tremendo, ¿no? Sí, ha sido como uno de los grandes éxitos del teatro de los últimos años. Fue una obra además que no pensó que iba, o sea, que no era como los grandes estrenos más esperados del año, ¿no? Además sucedió en una coyuntura muy particular. Tuvimos la segunda función al día siguiente que pasó lo del caso Rubiales acá, entonces la obra se volvió más vigente en todo sentido, por más de que ya es muy vigente. Uh-huh. Entonces yo no podía creer que en mi primera obra de texto el día del estreno esté la vicepresidenta en la sala, que al día siguiente vaya la ministra de la mujer, que haya como comentarios de que quiere ir el presidente, como cosas que eran absolutamente surrealistas, ¿no? Y el boca a boca empezó a ser tan fuerte que se agotaron las entradas, hicimos una segunda temporada. El día que salieron a la venta colapsó la página de teatros del canal. Entonces, lo que le decía a Vicky Luengo, tú eres la Taylor Swift del teatro madrileño, ¿no? Pero bueno, la Taylor Swift del teatro madrileño, tremenda actriz además, que quizás muchos habíamos conocido en Antidisturbios. Exacto. Una serie tremenda, de una contundencia brutal, con un gran elenco, pero que reposa fundamentalmente en su actriz protagónica, que es ella. He leído que en una entrevista ella dice, siempre estaré agradecida a Antidisturbios, pero nunca olvidaré Prima Facie. ¡Ah, qué linda! Donde además una entrevista en la que destaca especialmente tu trabajo, ¿no? Tuvimos una unión, en la sala de ensayos éramos solo tres personas. Rómulo, que de nuevo es lo mejor que me puede pasar, que esté en los proyectos también y que esté acá. Vicky y yo. Entonces, fue un proceso, yo nunca había hecho un monólogo, entonces todo era nuevo. Rómulo y yo habíamos hecho la adaptación del texto, pensando que estaba sonando como castellano. Y claro, tuvimos unas sesiones con Vicky donde ya, bueno, o sea, nada a su propio, a su propia habla, digamos. Exacto, nada más alejado de la verdad, ¿no? Entonces Vicky nos ayudó, trabajamos mucho, y como yo tenía que estrenar dos obras en Lima, creamos un sistema de ensayos que era: trabajamos texto, te aprendes la letra y empezamos a montar, y montamos el texto en 3 semanas. Y fue una experiencia donde realmente la pasamos muy bien. Yo desde hace un tiempo me he propuesto que los procesos creativos no se sientan como trabajo,
sino que se sienta que le estamos pasando bien y que estamos amigos conversando. Entonces, mi objetivo es generar mucha amplitud, un espacio para que todos se sientan seguros de decir lo que quieran. Entonces, eso pasó en el proceso. Vicky nunca había hecho un monólogo. Vicky ha hecho muchísimo teatro en Barcelona, muchísimo teatro acá con los directores más importantes en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Español, en todos lados. Pero claro, nunca se había enfrentado a un monólogo. Entonces, Vicky también fue una generosidad y la experiencia está siendo pues increíble. Los mensajes que Vicky recibe todos los días, los aplausos. Ahorita estamos por estrenar y hacer una temporada en Barcelona, que eso es algo que normalmente no se consigue, porque el teatro en Barcelona y el teatro en Madrid están sorprendentemente no muy conectados, son como universos diferentes. Pero estamos haciendo una temporada ahí de 5 semanas, ya casi no hay entradas. O sea, no es la estación de una gira, temporada. Es una temporada de verdad. Y claro, hay mucho interés de que se haga de nuevo en Madrid, pero es una obra que toma completamente a Vicky. Entonces, no es algo que se puede manejar paralelamente con otros trabajos, como te ha pasado a ti, como me pasa a mí. Es una obra que realmente la toma al 100%. Entonces, no es tan fácil encontrar un tiempo. Entonces, hemos querido entrar en el tema de la obra, pero tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo hablo hasta por los codos. Es difícil enfocarnos, pero no quiero perder la oportunidad de que hablemos de este montaje, cuya temporada madrileña está terminando, al menos en esta instancia, y comienza su gira. La madre de Florian Zeller, protagonizado por Aitana Sánchez Gijón. Es un texto tremendo, es un texto desafiante, ¿no? Totalmente. Ha sido uno de los textos más difíciles en los que me he enfrentado. Y me gustaba la idea de hacer eso porque he hecho muchas obras y en vez de ser estratégico en presentar una obra donde podía hacer alardes de dirección, prefería hacer algo totalmente lo opuesto, ¿no? Quizá sea hasta, aunque no haya sido así, estratégicamente mejor, ¿no? Arriesgarte. El recuerdo, no es una infidencia, pero recuerdo los momentos en los que considerabas qué obra elegir para dirigir por primera vez, cuando no habías dirigido todavía. Y como decía, yo me siento privilegiado de haber sido parte de la elección arriesgada que hiciste. Porque tenías otras muy buenas opciones, muy buenas. Era difícil elegir, pero optaste por la más arriesgada en ese momento, El Hombre Almohada, que fue también la que te abrió un camino muy especial, que ahora es indesligable de tu trayectoria como director, ¿no? Gracias. Es que además que tú hayas actuado ahí fue una de las razones por las que el proyecto se pudo hacer, ¿no? Que me hubiera encantado actuar en La Duda también. Ya. Que bueno, ojalá eso quede pendiente. Pero volviendo, ya ves cómo nos desviamos. Volviendo a La Madre. Es un texto muy desafiante porque coloca como el corazón temático el amor desbordado de una madre, o el amor de una madre desbordado ya es un juicio, realmente. Un amor potente por un hijo que se fue. No es el único que se ha ido de la casa, pero no extraña de la misma manera a su hija, ¿no? Sino al hijo. ¿Por qué crees que no es tan fácil? ¿Por qué es tan desafiante esta obra? ¿Por qué no es tan fácil empatizar con ese sentimiento? O sea, creo que son dos cosas, ¿eh? Primero, es que es una obra que cuando la lees lo que necesitas es tomar decisiones como director y como equipo de cómo vas a enfrentar esta propuesta de texto. No es una obra naturalista al 100%, ubicada en tiempo real, son escenas que no sabes si son real, si son ficción, si son invención del personaje. Entonces tienes que llegar a eso. Y el personaje está en un estado que
en un inicio no entiendes, pero poco a poco tendrías que o identificarte o relacionarlo con una forma un poco más elevada de lo que pueden sentir las madres o los padres con el desapego, ¿no? Pero es muy interesante cómo Laura plantea explorar hasta un extremo ese amor. En realidad, el título es La Madre, es parte de una trilogía luego, pero es una madre, es una esposa, es una mujer. Es una mujer sola. Sí. ¿No? Es una mujer sola, la compañía, quizá entre comillas, de su esposo, no parece alterar ese estado de soledad. La partida de su hija parece resultarle relativamente indiferente, casi un alivio, pero no la partida de su hijo. Y claro, llevado a un extremo que, como tú dices, hay puntos en los que no sabes si está alucinando, no sabes si está soñando, no sabes si está recordando, no sabes si está fantaseando despierta. Es muy interesante eso, ¿no? Porque eso es también lo que permite explorar una cantidad de extremos. Totalmente. Pero ese borde, ¿no? Ese extremo es lo que hace un desafío gigante para un director, para una actriz protagónica, darle la humanidad que han conseguido darle a ese personaje. Es muy bonito que nos digas eso porque ha sido el objetivo. Por alguna razón, en mis últimos montajes estoy probando ir al minimalismo a la máxima potencia y buscar la complejidad de los vínculos. No ir solamente como en una nota, ¿no? Entonces, con Aitana, con Alex, con Juan Carlos y con Julia, con Rómulo, hemos buscado eso. Y lo hemos jugado a la máxima expresión. La obra te dice que estás en una sala, que estás en una cocina. Ese tipo de cosas yo sentía que no nos ayudaban y yo quería menos. Yo quería menos, ¿no? Quería que el vínculo con el hijo sea perturbadoramente sensual. Que hubiera algo ahí. Entonces la obra me ha permitido, y estos actores han estado abiertos a probar caminos emocionales que no son como los más fáciles, ¿no? Y eso es algo que yo agradezco claro, muchísimo. Claro, lo que inmediatamente uno hubiera pensado, y estamos hablando de Aitana Sánchez Gijón por lo que ella es, por lo que representa, por el trabajo que hace en la obra, pero el elenco está increíble. El elenco es increíble. Sí, y el trabajo, por ejemplo, el ida y vuelta con su esposo es también fantástico. Antes de comenzar decíamos la obra podría llamarse también La Esposa en el sentido de... Sí, un crítico dijo, porque acá hay muchos críticos, para bien y para mal, dijo que era que el personaje podría ser la extensión de Nora si se hubiera quedado en la Casa de Muñecas. ¿No? Claro, da la sensación de un momento que se le pasó el momento en que podría haber tirado la puerta, ¿no? Sí. Y cómo toma conciencia del vacío de su vida. Y en realidad, claro, en esta trilogía también Seller, uno podría decir que es una trilogía también sobre la salud mental. Totalmente. ¿No es cierto? Lo cual creo que le añade un desafío grande, porque si bien en El Padre, por ejemplo, el canal de empatía con el personaje es... reposa en que a este hombre se le está descosiendo el sentido de la realidad. Aquí parece suceder algo similar con esta mujer, madre, esposa, pero eso entra en competencia también con lo que siente por la ausencia del hijo. Totalmente. ¿No? Lo cual hace más difícil, me parece que este es un texto más difícil en ese sentido. Y ha sido muy emocionante, además, como peruano, como actor peruano, estar en una sala llena que se pone de pie al terminar la función, porque no es fácil, no es fácil a partir de un texto como este. Por supuesto que se entiende por la apuesta, por el desempeño de las actrices y los actores, se entiende la emoción del público, pero no es una obra que tú digas cuando acabe la función se van a parar a aplaudir. No. Porque
porque perturba, porque incomoda. Pero también hay algo acá, y es que el público aquí es un público que sí abraza propuestas un poco más arriesgadas, ¿no? Hay como tal costumbre de ir al teatro que sí les gusta ir a ver obras más complejas, menos accesibles, o menos perfectas incluso, ¿no? No todas las obras son obras maestras, ¿no? Sí, entonces están acostumbrados a ir y salir y decir, bueno, esto está bien de la obra, esto no está tan bien, ¿no? En Lima, si bien tenemos un proceso de crecimiento de teatro, ahorita no sé si tanto, pero como hay menos, se escogen como siempre los grandes textos. Aquí hay mucha variedad. Bueno, mientras estábamos aquí, justamente ha pasado así... María Victoria Luengo. Así como como una saeta, rápidamente, porque se iba al cine. Vicky Luengo, una tremenda actriz que ha sido tu protagonista de prima facie. Así que no podemos tener esta conversación... Una de mis divas, como le digo. Así, no podemos tener esta conversación sin hablar de tu experiencia de prima facie con ella. Esta es una obra sobre una abogada especializada en temas penales, criminales, que defiende usualmente a hombres acusados de abuso sexual y que luego tiene que enfrentar una situación que vive en carne propia, tener la experiencia de las personas, de las mujeres a las que enfrenta en la corte, ¿no? Decías tú que al estrenarse, casi con el estreno, sucede el escándalo del caso Rubiales. Para quienes no lo recuerden, se trata del presidente de la Federación de Fútbol que acompañó al equipo campeón del mundo de fútbol femenino de España y que luego tuvo una serie de gestos inaceptables en el contexto actual y que en otros momentos hubieran pasado como una anécdota graciosa, pero que se acercan, ¿no? Sí, quizás no tangencialmente, pero muy de cerca al problema central de la obra. Cuéntame un poco tu experiencia de cómo así elegiste esa obra, cómo así pensaste en Vicky Luengo, llegaste a ella. El texto lo leí, me pareció fascinante. Tenía el prejuicio de que siendo una obra sobre la legislación inglesa, no iba a ser identificable. Pero cuando la leí me di cuenta que era el drama del personaje era tan intenso, tan potente, que todo lo otro pasaba literalmente en segundo plano, ¿no? Cuando se lo propusimos a Vicky, lo de Vicky también fue muy gutural, porque ella cuenta que cuando lo empezó a leer, a la mitad de la obra empezó a decir ya los textos, y en menos de 24 horas ya nos habíamos reunido, me había dicho, yo lo quiero hacer. Había investigado un poco de mí, teníamos un par de amigos en común, y me hizo dos preguntas sobre cómo dirigía. Y creo que en la conversación se dio cuenta que era yo una persona sensata, y que en todo caso le iba a pasar bien, por más de que yo no sea el director más talentoso del mundo, ¿no? Y nos metimos al proceso y ha sido increíble, porque también, igual que con La Madre, era un texto que te pide mucho contexto, y yo decidí desde el inicio que eso no tenía que existir. En el montaje original, en el texto original, te piden hasta las togas que se utiliza con el peluquín, y yo dije, nada de eso, porque cada vez me gusta más el teatro donde el espectador tiene que completar la información, y entonces propuse eso. Vicky entró al juego, lo entendió, era más arriesgado porque era menos espectacular.
era ella sola con un vestuario, con un elemento, y lo empezamos a trabajar, y los tres, la verdad que nos fuimos sorprendiendo con el impacto que tenía en la gente cuando hicimos pases. Teníamos una sala de ensayos muy bonita, y la última semana invitamos a gente a que la vea, y porque el personaje de Vicky tiene que hablarle a la gente. Y la reacción que teníamos de la gente que iba ha sido momentos que yo no voy a olvidar en mi vida, ¿no? Al estar en un espacio tan pequeño, al ella mirarte a los ojos y decirte y preguntarte cosas, sentía que se volvía algo muy especial. Y eso me ayudó también a tomar algunas decisiones como director de cómo quería que sea el montaje, ¿no? De qué forma ella podía lograr mirarle a los ojos a los espectadores durante la función, ¿no? Entonces ahí como que me ayudó a completar la idea y el concepto del montaje. ¿El encendía las luces de la sala en algún momento? Sí, encendía las luces de la sala en tres momentos, que de verdad nació de la necesidad de Vicky de decir, ay, tengo miedo de no poder verlos. Yo dije, ya, hay algo que se tiene que volver menos distanciado, ¿no? Y en un momento, al final, ya como que vamos, fui sintiendo como intuición, que eso es como el gran aprendizaje de mi vida en esos últimos años, a oír esta intuición y a dejar que las cosas sucedan en la sala, como comentábamos hace un rato, que lo que tenía que era empezar como un espectáculo y terminar de la forma más vacía, ¿no? Donde ya todo el aparataje teatral no sirve de nada. Y es ella que ya no sabes si es el personaje o si es Vicky como actriz la que le habla al público. Donde ya incluso ella sale del espacio de la escenografía, ¿no? Para hablar con el público. Qué interesante, porque conversaba con Mariana Altaus a propósito del montaje que hizo sobre la vida en otro planeta, sobre la educación pública, y escuchándote pienso, claro, es primera vez que tú diriges un monólogo, primera vez que ella como actriz hace un monólogo. Sí. Creo que algo especial pasa con el público en un monólogo, así como hablábamos con Mariana de que algo especial pasa con el público en un testimonial. Ya, sí. O sea, creo que la ficción ofrece una distancia protectora al público que desaparece en el testimonial. Porque de pronto sientes, sobre todo cuando estás frente a una persona que ha tenido una experiencia, hay alguna red de protección que desaparece. Y escuchándote ahora a propósito de este monólogo, por supuesto que la oscuridad es la gran defensa del público frente a lo que está viendo, ¿no? Y que una actriz haciendo ese papel, te mira a los ojos con las luces encendidas, expone al público a la experiencia de una manera muchísimo más potente y más directa, ¿no? Sí, y es increíble cómo eso sucede, sin importar si es una sala como en la sala de ensayos, o hace poco hemos estado en un teatro hermoso en Bilbao, que es el Teatro Arriaga, que es como el templo teatral en España, y eran 1.100 personas, y Vicky hacía, ¿no? Y le decía, haz el esfuerzo de incorporar a todos, ¿no? No solamente a las primeras filas. Un teatro ya grande. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Querido Juan Carlos, yo te he visto cuando yo comenzaba como actor. Y ahora estamos en el Bar Apolo. Estamos nada menos que en el Bar Apolo, cerca del Teatro Apolo, pero cerca del Teatro Pavón, donde haces esta obra. Yo te he visto como un adolescente que iba y que no dejaba de ir al teatro, que aprovechaba cualquier oportunidad para vender los afiches y poder ver las funciones. Y es imposible para mí ocultar la emoción que significa verte aquí, habiendo hecho realidad tu sueño, emprendiendo nuevos riesgos en lugar de quedarte en la seguridad de un lugar ya ganado merecidamente también en Lima.
Así que no sabes lo importante y lo especial que es para mí tener esta conversación apenas a mitad de camino. ¿Cómo dices cosas tan bonitas? De verdad te felicito. Me siento muy orgulloso como actor peruano de verte aquí. Ya, no puedo, no soporto esto. Y espero de verdad que continúes arriesgando, que continúes creciendo, que de cuando en cuando mande fruta. ¿Te acuerdas de alguno de tus amigos peruanos? No. Triunfando. Y eso que hemos tratado de hacer una obra hace poco, ¿ah? No, y espero que lo hagamos también. Pero en este momento, en verdad, no quería cerrar esta conversación sin felicitarte desde ese lugar de orgullo muy personal y de también encargarte que no solamente sigas tus sueños, sino es muy, muy emocionante verte arriesgando nuevamente, porque creo que solo así es que hay un sentido más profundo en las cosas. Así que... Gracias, porque tú además eres una persona importante para mí por todo esto que hemos hablado, ¿no? Porque has estado desde el inicio, porque has confiado en mí, porque cuando he estado con muchas inseguridades, tanto en Lima como aquí, tú siempre has aparecido con una energía importante. Así que te agradezco. Bueno, querido Juan Carlos, gracias, felicitaciones. Gracias por estar en Aire Libre. No, por favor, gracias. Y a seguir triunfando. Gracias. Gracias, Mayurita. No puedo, pero los comentarios están bonitos, no puedo gestionar.